que Dios os bendiga, que seáis muy felices y sobre todo estad orgullosos de que en esta ocasión hemos salido adelante y bien, a pesar de que el agua se haya llevado incluso hasta los sueños de mucha gente. Invadido de caña, es decir, el cauce estaba muy cerrado por la invasión de la caña y nosotros hemos pedido con acuerdo de pleno por unanimidad de todos los grupos, así como 7 u 8 veces, la limpieza de las cañas. Y aquello, y de repente, y aparte íbamos en mi coche, iba Mario también, y de repente llama un cabo de la policía que está oyendo a un niño metido en un coche que no lo pueden sacar, que oye chillido. Y en ese mismo instante estábamos pasando por encima del puente y vimos la magnitud de dónde estaba. Fueron en minutos. Y fue todo seguido. No da tiempo a reaccionar. Él corriendo, se bajaron jugándose la vida porque se juntó la acequia con el río. Bueno, una cantidad de agua descomunal. El agua llegaba al techo de las viviendas, en las zonas de al lado de la acequia. Y se metieron, a ver, a comprobar que no hubiese nadie en las casas. Bueno, no se lo pensaron un segundo, se jugaron la vida, son héroes, héroes anónimos, como lo decimos. Lo son. Pero se han jugado la vida para que no pase nada, Es verdad. Y luego en la Algaida exactamente igual, es decir... En la Algaida también ha habido... Sí. También en la huerta, ¿no? En la huerta, pero allí eran primeras viviendas. Ya. Sí. Sí, no eran. Porque la Algaida también está un poquito alto. Hay una foto en la Algaida. Sí, pero esta es la parte más abajo, que es la que da hacia el río. Ah, ya. Sí. Es una zona más alta que otra. Y era sacar con palas de esta de maquinaria, sacar a la gente dentro de la pala, cogido como... Ah, sí, lo sé, me lo hemos visto. Eso... Sí. En fin. Muy bien, pues... Es para estar contento. Sí, no, la verdad es que hemos venido también a felicitaros dentro del dolor, porque... una cosa de este tipo, enfrentarse a ella es de titanes. Se pasa complicado, pero al final tiene a toda la gente alrededor y el apoyo, el cariño, eso no sé, te hace sacar una fuerza, nos ha hecho sacar una fuerza a todos que no sabemos de dónde. Sí. Y al final, porque estábamos protegidos, que eso, Archena es que tiene una protección especial con nuestros patronos, entonces pues el daño ha sido el mínimo, que sí, Lolica, ya está. Pero igual, no nos puede pasar nada porque tenemos a la Virgen de la Salud. Y la Virgen de la Salud nos protege. Eso lo pusieron en un WhatsApp, no sé si lo habéis leído vosotras. En un WhatsApp de estos de los grupos. El Valle de Ricote hasta se quedó con los jefes. Es la Virgen y el Santísimo Sacramento. Los demás cogieron por un santo, dos santos. Tenía hasta ojera, estaba ojera. Yo estaba sin dormir por los 3 días. So, aquí hacíamos todo de todo. Sí. Sí, ya lo sé. Y por eso, Sebastián, eso es lo que al final te da esa fuerza, ¿no? Porque la gente ahora mismo es un pueblo que todos son agradecimientos, todo es cariño. Y por eso merece la pena pasar los malos ratos que hemos pasado, que han sido muchos y duros, ¿no? Pero al final la gente pues está contigo, ¿no? Está con nosotros y eso no tiene precio. Tiene mucho tiempo, esta está tan verde. Habrá de un poco de todo, porque ya digo, se juntaron desde las dos partes, pero... Ayer nos dijeron que crece la caña 10 centímetros al día. Claro. Por el tema de... Sí, por el tema de... Buscando el sol. Claro. Entonces, pues, te decíamos, es que es verdad que si se ha limpiado alguna vez, enseguida otra vez, en muy poco tiempo crece. Sí. Entonces, pregunté el tiempo y dije que 10 centímetros al día, es muchísimo, ¿no? Entonces, es verdad que hay proyectos piloto para tapar como con plásticos, una vez que las cortas, tapar con plástico, porque la caña se nutre de la luz. Ah, claro. Entonces, para matarla y evitar con que razón, crezca. Con razón, en... El paso por Murcia hay plásticos negros. Pues es eso. Ah, debe ser para eso. Sí, claro, para evitar el crecimiento de la caña. Si no crece. Sí. Y el caso es que es especie invasora. ¿Esto es especie invasora? ¿Y qué más nos da que esté aquí que no esté? Es decir, mejor que no esté, porque si es invasora, porque planten... ¿Pero sí, no es autóctona esto? No. No me digas. No. Planta invasora. Así que no se le interesa que diga tema. Es la primera vez que he oído eso. ¿Sí? Sí.
que pues que los picos de los atahares me resucitaran. Diles que me lleven, aunque llegue ya muerto a mi casa. Que aquella roquita que en el hombro del arca alzaica me tiene mi madre, me la pongan siquiera de mortaja. Que me abrigue mi cuerpo y mi tierra del alma. Aire murciano, eso es lo que me lo he leído todo, sí. De poco otra vez. Alucín. Es que yo decía esta mañana en la homilía. Cuando pasa por el puente de hierro, sí. Nos han pegado muchos golpes, la naturaleza, etc. Pero no nos quejamos ni de la naturaleza, no nos quejamos ni de que seamos débiles, porque los murcianos estamos tan acostumbrados a tantos retos que ya nada más que tener uno delante hace que venga el dolor y el sufrimiento por esto, pero de levantarte, ponerte de pie, trabajar y luchar para salir adelante. Ahora mismo estamos en ese momento, ya ha pasado el dolor, ha pasado lo peor, que es verdad que ha pasado lo peor, porque no ha habido ningún tipo de pérdida personal. Y eso lo hemos percibido todos y estamos muy agradecidos a eso. Y muy agradecidos también a una muy buena organización a todos los niveles. Sí. Tanto en los ayuntamientos como en la comunidad, pues yo es lo que los hemos visto. No, y es lo que ha habido, es verdad que... Y en el momento de pasar después, es decir, todo el mundo estaba a disposición, me refiero a organismos como Cruz Roja, que nosotros los teníamos a disposición, la Dirección General de Emergencias, todo. Cuando pasó el colapso, porque todos estábamos igual, después de verdad que ahí no había dolores y que al final la coordinación era muy buena. Nosotros, de verdad que por suerte, no necesitamos ni del 112 para el tema de camas ni nada, porque al final los que tuvimos que alojar los alojamos en el balneario. De verdad que se ha gustado de maravilla. Y porque otra gente tenía su familia, gente volvió a la China, pero era casa del hermano, de la madre, ¿no? Entonces no requerían del balneario, pero si no, sí. Sino que estamos muy orgullosos también de vosotros. Estamos nosotros orgullosos de la respuesta, ¿no? De todos, y la verdad es que un gran detalle que hayáis venido de verdad, porque al final en estos momentos el cariño y el apoyo al final es lo que más nos levanta a nosotros, el ánimo para tirar para adelante. Muchísimas gracias. Igual que la llamada que me hizo el mismo viernes me vino muy bien, de apoyo, de ánimo en ese momento, ¿no? Porque ahí había una incertidumbre muy grande y bueno, se lo agradezco de todo corazón. Es lo único que podía hacer. Sí. Lo único que podía hacer. Pero valía de mucho. Pero era porque lo estás viviendo también dentro y naturalmente no estás tranquilo. Enseguida llamó don Alfonso que buscáramos mantas y tal, y enseguida pues se preparó todo y se trajo aquí. Pues en el pabellón del fondo, el centro de coordinación. Uh-huh. Y en el minuto uno yo llamé a don Alfonso y digo, don Alfonso, mantas, ropa, empresas que trajeron comida, bebida. Yo también bajé enseguida y le dije, si hace falta más, avísame que aquí estamos dispuestos a lo que venga. Qué bien. Gracias por todo. Y adelante, ¿verdad? A seguir rezando por nosotros. Y lo que nos falta, y en la medida en que nosotros seamos capaces de aportar algo, cuenta también con nosotros y con la comunidad eclesial diocesana. Estamos muy bien atendidos, de verdad. Bueno, muchas gracias. Me alegro mucho también de haberles saludado personalmente. Y de agradecerles personalmente también todo lo que han hecho por los demás. Pero sí, tengo un momento de gracia a Dios. Sí, de verdad. Bueno, mucho ánimo y gracias veamos, por todo. Que nos veamos en otras cosas, ¿no? Que por supuesto, cosas por supuesto. Siempre la fiesta. Gracias por todo. Muchas gracias. Estamos en Alchena, hoy hemos recibido una visita importante de nuestro obispo José Manuel Lorca Planes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cuál ha sido el objetivo de su visita? Hombre, una vez que han pasado todos estos acontecimientos de la dramática situación de la Dana, no me podía mover como cualquier ciudadano de tu lugar de residencia, porque nos habían prohibido prácticamente también, por sensatez y por sentido común, salir en coche, etcétera, ¿no? Y en el momento en el que se ha levantado la veda, he salido también pues a visitar algunos centros donde ha habido algún tipo de problema. Hemos venido el obispo auxiliar y un servidor,
y estamos simplemente, pues, no para hacer otra cosa, sino para estar cerca de los que han sido unos verdaderos héroes, han trabajado, pues prácticamente iba a decir las 48 horas, porque han sido unas horas verdaderamente de trabajo, de dedicación completa a estar atento también para evitar daños, posibles rescates de gente, en fin, toda esta serie de cosas, y evitar, por otra parte, con las debidas cautelas, que, bueno, pues pudiera pasar algo a alguna persona, ¿no? Y me refiero concretamente desde la señora alcaldesa, todos los miembros de la corporación municipal, la policía local y la cantidad de voluntarios que han sido un ejemplo muy grande, ¿no? Y yo creo que, bueno, si no he podido venir a ayudar en este momento, vengo ahora a felicitar y a decirles que estamos muy orgullosos de gente tan extraordinaria que cumplen una labor tan extraordinaria. Hablando de extraordinaria, ha sido extraordinaria esa dana. ¿Cómo valora que parece como un milagro que no haya ninguna víctima mortal? Ese ha sido, yo creo, lo dijo el presidente en este discurso a la hora de salir a la prensa a las pocas horas de estos acontecimientos. Lo más grande ha sido que estamos todos. Y lo hemos estado valorando esta tarde con la visita que he tenido con la señora alcaldesa, que ha tenido a bien recibirme y pasar un poco por los puntos críticos de estos días. Y hemos estado comentando que lo más grande ha sido no las cuestiones externas, ¿no?, que eso era previsible porque no podemos hacer otra cosa, pero que no haya habido víctimas es lo más grande. Y eso es por lo que tenemos que estar contentos. Si es posible, para todos nuestros telespectadores, nos gustaría pedirle que diera como una bendición o por lo menos un mensaje de esperanza, porque hay muchas seguidores y seguidoras que por desgracia, pues, tienen alguna enfermedad y les queremos ayudar también a que sigan luchando. Yo, vamos a ver, esta mañana he celebrado la misa en la catedral, porque es la fiesta también de la Santísima Virgen de la Fuensanta, y he tenido, pues, la oportunidad de hacer un reconocimiento de esta realidad. Por una parte, diciendo que nosotros no podemos evitar las tormentas o todas estas cosas que nos vienen, y que por otra parte contamos con la debilidad, y que evidentemente la tormenta y la debilidad, pues no podemos enfrentarnos a ella porque es nuestra condición. Ahora, lo que sí decía es que el murciano, ante tantas dificultades que hemos tenido y ante tantos retos extraordinarios muchas veces por los fenómenos de la naturaleza, siempre ha sabido levantarse y seguir caminando, con dolor, con sufrimiento, con pérdidas incluso de bienes materiales, etc. Pero yo, mi único consejo es no pierdan la calma, ponerse de pie, mirar al futuro y seguir trabajando. Los que vean que las cosas le han ido bien, que no ha tenido muchas dificultades, que ayuden a los que han ido con más dificultades. Y yo creo que esto sí que de alguna manera aumentará el sentido de familia, de comunidad, un poco de lo que tenemos que ser. Así es que a todos vosotros, que Dios os bendiga, que seáis muy felices y sobre todo estad orgullosos de que en esta ocasión hemos salido adelante y bien, a pesar de que el agua se haya llevado incluso hasta los sueños de mucha gente. Pues muchas gracias por esas palabras y por venir también a Archena. Muy bien. Alcaldesa, buenas tardes. Estamos en domingo, pero tampoco descansa. Y además, ante una visita como la del obispo. ¿Cómo la valora? Por supuesto, ¿no? Muy ilusionada ante la llamada de don Alfonso para decirme que el señor obispo, don José Manuel, y el obispo auxiliar, don Sebastián, venían a hacer una visita en domingo. Bueno, pues una inmensa alegría más, ¿no? Dentro de los tres días que llevamos, pues de dolor, de sufrimiento, pero también es verdad, como yo decía esta mañana en Algaida, que ahora mismo es un momento de serenidad, de tranquilidad, y como muy bien decía don José Manuel, de mirar hacia adelante, ¿no? De coger toda la fuerza y todo el ánimo que ya lo tenemos para salir adelante y recuperar la Archena guapa, como yo digo, que siempre ha sido. Lo más importante es que no ha habido ningún tipo de daño personal. Ese sabéis que ha sido mi objetivo desde el minuto uno y se ha cumplido, ¿no? Lo material es verdad que duele, como muy bien decía don José Manuel, incluso sueños se ha llevado el agua por delante, pero lo material se recupera, los sueños incluso también se recuperan.
lo que estoy más orgullosa de esta situación tan crítica que hemos vivido ha sido la unidad de un pueblo que ha demostrado que sabe estar en los buenos, pero sobre todo en los malos momentos. Yo ayer me faltaban palabras para agradecer la cantidad de apoyo, de ánimo, de cariño y de gente voluntaria que se ha prestado estos tres días para echar una mano en lo que fuese, ¿no? Y tenemos héroes locales como una policía local que se ha jugado la vida para salvar vidas, dicho así literalmente. Tenemos voluntarios anónimos que estaban en el centro de coordinación. Desde el minuto uno, Cáritas Parroquial, con don Alfonso a la cabeza, estaba llevando ropa, mantas, alimentación, empresas particulares, dotándonos absolutamente de todo para que esas casi 100 viviendas que desalojamos, pues no les faltase de nada, y así ha sido, ¿no? Por eso me queda la tranquilidad de que hemos hecho todo lo que ha estado en nuestra mano, pero sobre todo el orgullo de tener un pueblo que ante la adversidad se da la vuelta y sabe enfrentarse absolutamente a todo y salir victorioso como vamos a salir en esta ocasión. Por lo tanto, dentro del dolor, dentro de haberlo pasado muy mal y dentro del cansancio, orgullosa de todos mis archeneros. Creo que son palabras importantes para todos los archeneros, que nuestra alcaldesa esté orgullosa. Y además de eso, queremos recordar, ¿no?, que a partir de mañana lunes, que quien tenga sufrido algún daño material, que acuda al centro joven. Así es, mañana a las 9 de la mañana se pone en marcha esa oficina de atención a los afectados en horario de 9 a 1 del mediodía y de 5 de la tarde a 8 de la tarde durante los días que haga falta hasta que la última persona que haya tenido cualquier tipo de daño pueda solicitar, ¿no?, pues el dar parte del mismo, porque al final lo que queremos hacer es un expediente lo más completo posible para que si el Gobierno de la Nación lo estima conveniente y declara la región de Murcia como zona catastrófica, tal y como ha reclamado el presidente de nuestra comunidad y como ha reclamado toda la corporación del Ayuntamiento de Archena, pues al final podamos cubrir gran parte de esos daños que se han ocasionado. Por lo tanto, desde mañana, como siempre, a disposición de todos y cada uno de los archeneros. Bueno, muchas gracias, alcaldesa. Y por último, ya que está aquí el obispo, la comunidad cristiana de Archena, ya que está él, queremos saber si le ha pedido que no se lleve a don Alfonso, a Alburquerque de aquí. Bueno, a mí es verdad que don José Manuel ha estado en momentos importantísimos durante los últimos años. Siempre que se le ha llamado ha estado. Estaba hace muy pocos meses, cuando nombramos uno de los momentos más bonitos de la historia cristiana, yo creo, de Archena, al menos para mí, alcaldesa perpetua, nuestra patrona, la Virgen de la Salud. Un momento muy bonito que vamos a recordar con un cariño muy especial, y ahí estaba nuestro obispo acompañándonos en un día tan feliz. Pero también tenemos la suerte de tener a un gran obispo que también en los momentos de dificultad como hoy está apoyando a los archeneros que lo estamos pasando mal y que estamos sufriendo, ¿no? Por lo tanto, es muy grande, es grande el obispo que tenemos, y dentro de esas peticiones que yo le he hecho, por supuesto que le he pedido, como siempre he hecho, pues que pida por este maravilloso pueblo de Archena. Tenemos una protección oficial especial, como yo le decía, como patronos la Virgen de la Salud, el Santísimo Corpus Christi, y encima esta Dana ha venido en plenas fiestas de la Algaida, donde la patrona es la Virgen del Rosario. Por lo tanto, yo creo que teníamos una protección que ha hecho que Archena haya sido al final uno de los municipios menos dañados dentro de la desgracia que toda la región ha padecido. Y esa petición, por supuesto, don Alfonso, para nosotros, para Archena en general, no solo para la comunidad cristiana, es un pilar esencial para todo, porque al final siempre está en los mejores y sobre todo está en los peores momentos, y de eso puede dar fe una servidora. Por lo tanto, si él lo estima bien, por supuesto que sí. Nosotros queremos muchísimos años tener a don Alfonso con nosotros, porque al final es lo mejor para el pueblo de Archena. Bueno, pues yo estoy obligado a poner el micrófono. No, pues, algo que decirnos al respecto. Pero vamos a ver, ¿tú crees que yo me voy a llevar a don Alfonso ahora metido en el equipajero este del coche? No puede ser, eso sería un delito grande. Es mejor que se quede aquí. Bueno, pues nos quedamos con una muy buena noticia. Bueno, pues hasta aquí esta visita de nuestro obispo, don José Manuel Lorca Planes. Aquí estaba ahora en este momento la noticia. Para Telearchena, mapeca.es, donde está la noticia.